calamar, lo partimos, tengo camarones y tengo concha. Ya lo cocinamos con aceitito de oliva, un poquito de mantequilla y también le pusimos ajo. Esto lo vamos a reservar porque esto va a ser para nuestra ensalada, que va a ser el relleno de nuestros canastitas de cazaba, lo que es yuca con plátano verde. Así que vamos a enseñarles todos los ingredientes para nuestra rica ensalada. Esta es una ensalada totalmente diferente. Ustedes van a estar viendo que estoy haciendo. No es una ensalada común que hacemos de marisco, ¿ok? Es a mi estilo. Mis amores, regresamos con los ingredientes de nuestra ensalada de marisco. ¿Al estilo qué? Al estilo Ivonne en Gana. ¿Y qué tenemos por aquí? Mire, por aquí tenemos aguacate, zanahoria. Usted dice, ¿una ensalada de marisco con zanahoria? Sí, mis amores, con zanahoria. Pero tengo cangrejo, imitación de cangrejo. Tengo cacó. Por aquí tengo tomates, tengo camarón, tengo conchas y tengo lo que es calamares. Por aquí tengo también lo que es una cebolla y tengo la invitada que todavía me sigue molestando y le voy a poner por aquí un poquito de pimientos rojos y verdes. Así que comencemos. Los Esta. ingredientes, tengo lechuga porque es una ensalada y no me vengan que no es una serenata, es una ensalada de marisco a mi estilo, pimiento rojo, pimiento, por aquí le voy a poner cacón, le voy a poner parte del cacón, le voy a poner la zanahoria, una zanahoria, y si el cacao está, miren, yo le voy a hacer algo. Si el cacao está así muy grande, usted simplemente con su tijera lo corta. Victoria, vete en el cacao. Bueno. Oh, mira, Victoria me aprieto y yo, ¿qué? Ok, con la tijera. Vamos a cortar aquí, vamos a cortar. Victoria me está diciendo, sí, yo qué, Victoria, ¿qué? Victoria, no, que ya apreté. Yo, ok, Victoria. Ok, pusimos lo que es, ahora vamos a poner la cebolla. Vamos a poner lo que es, aquí tengo los tomates. Ok, puse el tomate, la cebolla, lo que es los pimientos, la lechuga. Y aquí voy a cortar lo que es la imitación de cangrejo. Recuerden, esto es como América, esto no es que si cangrejo, no. Esto es imitación. El que no le gusta la imitación, pues usted compra su cangrejo, gasta su dinerito, porque este inclusive es caro, y se lo pone, ¿ok? Sin ningún problema. Y si tiene pulpo, miren mis amores, que estuve un mes y medio, casi 2 meses buscando un pulpo, y todo el mundo me dice, aquí tengo pulpo, y cuando iba a ir a calamar, miren, ya usted sabe. Pero nada, aquí estamos dándole alas. Cortándolo en pedacitos, depende de cómo usted lo quiera. Si lo quiere deshilar, lo deshila. Si lo quiere cortar como yo, lo corta. Y recuerden, vamos a freír los plátanos. Y los plátanos, después lo vamos a lo que es con la yuca, que ya le dije cómo más o menos. Ahí está. Ok. Ráquete la sensación. Los camarones. Y esto, todo esto va para adentro. Mire, eso que está ahí, eso es ajo. Usted no deje ese ajo fuera. Allá. Usted ese ajito, usted lo pone ahí. ¡Ay, mosca! ¡Mosca invitada! Espérate. Voy a cortar. Ahí está Victoria matando a la mosca. Mire, esto es como el famoso. Si usted se cree que esto es que yo me voy a trancar para, mira, para, no está la mosca. No. Esto es lo que pasa en una familia natural que hace esto ahí. Detrás de cámara. ¿Qué tú quieres? Dime, Ana, ven para acá, Ana. Mira, ven para acá. Voy a traer a Ana para acá. Aquí estoy. Ok, Ana, explica qué está pasando con la mosca. No, ella está, Lucía, los Encendida. colores la tienen como Encendida. me tienen a mí, con el deseo de picar ya. Y así está la mosca. La mosca está encendida. Mira, vamos a poner el aguacatito. Porque yo le digo, esto es una ensalada. Una ensalada que lleva todos los power. Una ensalada que lleva todos los power. Entonces, ustedes dirán, Ivonne, increíble. ¿Qué tú le vas a poner a esta ensalada? Rácata, ¿qué tal? Mostaza. Usted va a decir mostaza. Ayer yo hice una ensalada de mostaza con mayonesa. Que quedó Que quedó riquísima. dividida. Así que le voy a poner estas 2 cucharadas de mayonesa. Y 1 cucharada de mostaza. Así que vamos a buscar vamos a buscarla y okay, mi amores. Ustedes dirán, Ivonne, en mi vida, bueno, Ana dice, Ivonne, en mi vida yo he visto una ensalada de
mariscos con mayonesa. En mi vida he visto. Y yo, pues no te preocupes, Ana. Ana, ábreme eso. Vamos a la nena ahí que trabaje un ratito. Un momentito. Aquí está. Okay. Ok, ahora le vamos a poner la billón. Vamos a poner una, miren, una cuchara. Usted no sea, no sea tacaño, usted póngale ahí. Como que es para usted. Cuando uno va para otro, como se pone medio tacaño. Entonces, vamos a ponerle por aquí un poquito de aceite de oliva. No le vamos a poner sal por la siguiente razón. El caco tiene sal. El caco tiene sal. Yo cociné los camarones y lo que le eché con sal, ajo. Esta ensalada, ya usted sabe, es una ensalada totalmente diferente a la ensalada común que nosotros acostumbramos a comer en la isla, en Puerto Rico, quizás, ¿verdad? Esta concha que tengo aquí me la regaló Joana. Joana me dijo, ay, te traes una concha de tema. Me la trajo Dorca. No, que Dorca se la dio a Joana. Y Joana me dijo, te tengo unas conchitas. Me trajo dos conchitas. Las conchitas casi no se ven porque eso como que se desaparece. Como que se hace, como sé yo. Como que se. Es como un chicle. Usted ve que es grande y cuando se mete en la boca como se convierte como en nada. O como, vamos a poner como la espinaca. Entonces yo tengo aquí a mi invitada de honor y yo le voy a dar un poquito para que ella pruebe mi ensalada antes de ponerla en lo que son las. Vamos a probarlo. Que se hace la boca agua. Hello. Y es diferente. Mm. Hello. You love it. Riquísimo. Hello. Hello. Esto quedó riquísimo, los sabores. De cada cosa se partió el tenedor. ¡Blooper! ¡El blooper! ¡El blooper! ¡Oye, oye! ¡El motivo no de porquería! Somos... ¿De qué pide, Juan? Ya ustedes saben. Somos hispanos e inventamos. Inventamos. No, es que nosotros no vamos a quitar esa parte. Es un blooper sensacional. Un blooper. Claro. El sabor de la mayonesa con la mostaza. Todo. Puedes distinguir todos los... It's okay, thank you. Puedes distinguir todos los sabores. La mayonesa le da, como siempre, el gustito, pero la mostaza le da el... No sé si les gusta a todos la mostaza, pero ese amargo que es como bueno, como rico, lo puedes detectar al meterte a la boca. So, De verdad que le doy. Que cuando te le sentido... doy un 10. Le doy un 10 de seguro. Ah, pues es importante. Ahorita vamos a servirlo como es, con las copitas. Y Joana va a deleitar, y Victoria, y mi esposo. Así que ahorita regresamos, mis amores. Ok, vamos a comenzar con nuestras canastitas. Aquí tengo los plátanos verdes. Vamos a freírlo. Por aquí tengo aceite. Vamos a freír nuestros plátanos. Y después que vamos a formar nuestras canastitas. Esto yo lo voy a freír a fuego moderado, no fuego alto, por la sencilla razón de que quiero que se cocine, que a la hora de yo aplastarlo, ¿verdad?, coja la forma de la canasta. Así que yo cuando termine, regreso con ustedes. Les voy a enseñar que por aquí tengo la yuca con el sazonador y la yuca. Regresamos. Por aquí tengo, esto es lo que tengo para hacer mis... plátanos, como si fuera una canastita. Tengo la maicena, tengo aquí los dos cocoyam. Que cocoyam, la cazaba, la yuca. Entonces, vamos a poner uno. Voy a poner uno aquí. Ok, lo que usamos, esto lo vamos a aplastar. Esta es la única forma que yo tengo de hacerlo. Si ustedes tienen uno mejor que este, pues gloria a Dios, aleluya. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren esto, queda así. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esto por la maicena para que se pegue. Entonces lo que voy a poner, uno de, tenemos que tener un poquito de agua. Entonces esto lo vamos aquí a poner aquí para que se pegue.
Se tiene que pegar. Déjame buscar un poquito de agua. Miren esto. El plátano va a estar aquí y aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo de esta forma. Tiene que estar la manteca bien caliente. Y vamos a dejar, no lo vamos a menear hasta que se cocine bien lo que es la yuca. Ok, mis amores, por aquí tengo lo que les estaba enseñando. Pueden ver este color diferente, es el que tiene el sazón con color yachote y este es el que tiene plain. Cuando lo viramos, vamos a pillarlo por aquí. Vamos a pillarlo por aquí, anyway, miren. Aquí tiene el plátano, ¿verdad? Y entonces, aquí tiene el plátano. Si pudiéramos conseguir la forma de hacer las canastitas mucho más profundas, quedaría mucho mejor. Pero recuerden, yo no tengo los utensilios realmente necesarios para esto. Pero yo trato de darle la idea y trato de hacerlo mejor. También lo podemos hacer planos y rellenarlo por cualquier lado que ustedes quieran con la yuca. Y ponemos lo que es la ensalada de marisco. Así que vamos a esperar frío. Aquí tengo estos aquí. O sea, esto, les voy a decir algo, eso sí se tarda bastante. Precisamente mi estufa. Pero si lo quiero hacer fogón, que la próxima vez vamos a estar guardando algunos haciendo el fogón. Ok, mis amores. Aquí tenemos nuestra rica ensalada. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, nuestra ensalada. Vamos a ver cómo yo pongo esta ensalada aquí. Porque recuerden, son los copitos que tengo yo aquí. No son los copitos realmente como, ¿verdad? Como yo hubiese querido que quedaran. Pero nada. Aquí le ponemos los camarones. Entonces ponemos los camaroncitos aquí encima y así depende, ¿verdad? De si de alguno se va por el ladito, pues no importa. Ahí está. Este es el trabajo final para que ustedes vean que eso se ve de hecho delicioso. Así que vamos a ver cómo quedó. Bueno, mis amores, aquí estamos con el resultado final de mis canastitas. Miren esto. Ay, Helen. Y por ahí mi esposa va a poner un poquito de ensalada al lado, porque yo sé que eso no sale. Miren, miren el platito. Jonah casi no come, ni Victoria tampoco. Pero miren, el pichoncito, ya dice, no, no, no. Es que pongo aquí. Miren, miren el juguito no, que no, se va a ver, chiquitito. Aquí estamos. Así que vamos a esperar una oración. Como siempre tenemos costumbre, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos como en familia. Padre amado y Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos diste, Señor, de poder estar reunidos para darte gracias por tus alimentos, pidiendo, Señor, que tú pongas las vitaminas necesarias para nuestro cuerpo, que tú suplas, Señor, a cada hogar y a cada vida. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos diste de poder compartir con Ana, de poder conocerla, Padre, de poder conocer un poquito más de ella. Te doy gracias, Señor, porque le diste la oportunidad de ella hacer sus sueños realidad, de llegar a Ghana y conocer a los niños, conocer la iglesia y juntamente, ¿verdad?, a mi persona juntamente con mi esposo. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú bendigas a los niños de Ghana, a los niños de Puerto Rico, de Santo Domingo, de Estados Unidos, Padre, de toda América, de todo el mundo, del continente. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te doy gloria y honra porque solo tú te la mereces. Amén y amén. Ok, mis amores, ahí están, que me digan después. Yo voy a seguir, yo, usted sabe que siempre te dice, ¿y vos porque tú eres la última que come? Porque yo tengo que esperar que mi galán, mi papizón, con mi papi chulo, coma. Baby, you need to tell me. As always, so good. No, this taste today. They had the cassava and the green plantain. I want you to taste it. Perdone, mi marido está dormido. I know. Te ven esa cara de que se levantó. Dime la salsita de la piña. Mmm. Riquísima. ¿Te gusta? Baby, this is the... ¿Estás ahorita acá, mamá? Adelante. Déjate pineapple, de no ayuda. Yeah, okay. El sabor de ginger. I love it. Esto me encanta. Mis amores, estoy súper contenta por la visita de Ana. Gracias.
Y bueno, vamos a cocinar algo diferente. Ese arroz, como les dije, ese arroz tiene plátano maduro y maíz. Y crema de... No le eché coco, mentira. Pero ese, ahorita también van a estar viendo el bizcochito que hicimos. Digo que hicimos lo que hizo Ana. Está. Y este... Pues aquí estamos. Ya ustedes saben que Victoria no ha dicho nada, pero Victoria, usted me hizo un llamado de tin de sala, yo te hice. So you mash the yuga with the thing together. Remember that the other time, tasting. I tasted it, I'm good. But you don't say anything. It's so good. Wow. Who would boil of them together? Mm-hmm. That's me. Take you a lot of energy. No va a creer, yo le digo a Ana, salimos de la iglesia a las 12. Le digo, Ana, vámonos porque yo quiero cocinar temprano, porque estoy cocinando tarde. Yo no sé ni qué hora es, ahora no lo voy a hacer, pero mis amores, no, de verdad, qué hora es, Ana. Las 7:16. Las 7:16, desde la 1 de la tarde que empezamos a cocinar. Ana, y sabes que hicimos muchas cosas, y van a ver un videito que Ana tiene, ahora Ana se puso a limpiar el patio. Eso, la vamos a poner a cargar agua en la cabeza. Oh, sí, tenemos que tratarlo. Yo la sé, hizo un cien amado de sala. Se hizo un tema de sala. Yo le dije, déjame tragar primero. You gotta taste that pineapple sauce. Yeah. The best. Así mis amores, hagan eso. No, no, I'm gonna put your salad in the plate. Do you want that, okay? Yeah, I have some here. It's okay. No, the salad. Oh. Vamos a salad, right? No. That's okay. Hey, ¿qué tienes sueño? Dice, no. Mm-hmm. It's fine. Pero yo quería comer el mío. No me decís el nuevo, llegaste hasta aquí, suscríbete, comenta, no olvides regalarme tu like. Compartir este video con amigos y familia y de cuenta. Anyway. Sí. Y recuerda. Ay, Dios mío. Y no te olvides de todos sus beneficios. Nos vemos y hasta el próximo video. Dios me lo bendiga. Bye bye. Ella mira, Kelvin. ¿Cómo que? Ahora estamos probando el bizcocho y está súper rico. Está bien suavecito. Mojadito. Está caliente, pero está rico. Me encanta el medio calientito. Víctor, este es el George. Es Victoria. Me están empaquetando. Mira, mira, mira. Déjame fuera. Mira, 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 mira esto. ¿Qué es esto? ¿Y qué es eso? Victoria, you like the... with the nuts like that? No. With the coconut milk, that make it soft. Yeah. Okay. Así que, mis amores, despídete, que despídete. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Suscríbase al canal de Ivonne. Denle like. Vean los videos. Compartan. Compártalo, por favor. Y recuerden que si nos damos todos la mano, ¿verdad? Salimos adelante. Gracias. Nos vemos y ya está. Gracias. Y recuerda. Gracias, hermanía. Alaba, ayuda. Y no te olvides de todos esos beneficios. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.